pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Promesas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. El hombre tiende a la desesperación. Ese es un rasgo característico del hombre natural, desesperarse. Pero es normal. ¿Qué esperanza tiene o puede tener aquel que deposita en sí mismo y en sus capacidades la solución a sus problemas, ansiedades o decepciones? En verdad, nada puede hacer el hombre por sí mismo en cuanto a cambiar su condición con respecto a aquellas cosas que lo hunden en la desesperación y la tristeza. El hombre natural está a merced de los avatares de la vida e indefenso por completo si no tiene la esperanza y la certeza de estar guardado por algo más poderoso que su pobre fortaleza física o moral. Solamente el saberse guardado por Dios, el sentir su poderosa mano de gracia y de misericordia sobre todas las situaciones difíciles de la vida, pueden llevarnos a mirar cara a cara a las dificultades y problemas y superarlas, sabiendo que sea cual sea el desenlace de tales situaciones, en Cristo somos más que vencedores. En la Biblia encontramos promesas, y algunas son especialmente esperanzadoras, sobre todo si las aplicamos a nuestra vida. Pero ¿cuánto tarda una promesa en hacerse efectiva en nuestra vida? ¿Cómo saber qué promesa de Dios es para mí o cómo alcanzarla? Estas pueden ser preguntas que inquieten el corazón del hombre. Pero ¿de qué sirven las promesas si no son recibidas en nuestras vidas con plena certidumbre de su cumplimiento? Primeramente, hemos de depositar toda nuestra confianza en que la palabra de Dios es viva y eficaz, que pone al descubierto las intenciones de nuestro corazón y que a su vez es la palabra profética más segura. Por lo tanto, ¿cómo relacionarnos con la palabra de Dios? Con confianza y con la necesidad de que Dios nos hable a través de ella, pues esa palabra, la Biblia, es la revelación de Jesucristo en nuestra vida y su propósito es acercarte al Padre y justificarte por su sangre solamente por pura gracia. Si vamos a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1, verso 20, leeremos: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es Él, Jesucristo, quien personifica todas las promesas que podemos encontrar en su palabra, puesto que Él es la principal, la más grande y la promesa más importante cumplida por parte de Dios hacia el hombre. Él es nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestro refugio, el motivo, principio y fin de nuestra fe, por lo cual es también en Él en quien tenemos el cumplimiento de todas y cada una de las promesas que en el Evangelio podemos encontrar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Hay algo que el hombre haya perseguido con más ahínco en toda la historia de la humanidad? Ser consolado y no sufrir pérdidas de seres queridos, no tener que enfrentar ese momento en el que nuestro corazón se desgarra de dolor ante el sufrimiento. Que la angustia no sea ni tan siquiera un recuerdo o que cualquier tipo de dolor quede totalmente desterrado de nuestra existencia.
¿Acaso no has soñado nunca con esto? Pues Cristo te promete que estas cosas pasarán y que Él lo hará todo nuevo. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Confía en Jesucristo, confía en que es en Él y por Él que tu vida puede cambiar. Y si ya cambió, sigue poniendo cada día tu voluntad en sus manos. Dale toda la autoridad en tu vida y Él cuidará tu entrada y tu salida. Él guiará tus pasos para que no tropieces y saciará tu corazón. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, capítulo 6. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.